fotografías de aquel día todavía hoy nos sobrecogen al pensar cómo tuvieron que vivir aquellos duros momentos los guardias y sus familias. Casa La Reina, escenario de un terrible atentado de ETA en 1991, ha sido la localidad en la que esta mañana se ha celebrado el acto institucional con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Un gesto a la memoria y a la dignidad de los que, como en aquel 20 de mayo del 91, han sentido el horror de la violencia y la huella del terror. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas. Es viernes 10 de marzo y seguimos conociendo poco a poco los nombres que van a integrar las listas electorales para la cita del 28 de mayo. Ayer se desveló la candidatura socialista a la alcaldía de Logroño, en la que una de las principales novedades es la inclusión de María Marrodán como número 4. Mañana, por cierto, será el turno para la lista autonómica, en la que ya podemos confirmar la nutrida presencia de alcaldes riojanos con protagonismo destacado para Javier García, primer edil arnedano. Y la carrera virtual contra el cáncer Rioja Bike se va a celebrar del 2 al 4 de junio. A todos nos toca en mayor o menor medida la lucha contra el cáncer, así que bueno, hay que colaborar entre todos porque es algo importantísimo. El objetivo es destinar todos los fondos que se recauden a la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar a través de la web del evento. Y atención, Bob Dylan. Sí, Bob Dylan va a actuar en Logroño el 21 de junio. El artista norteamericano y Nobel de Literatura actuará en el Palacio de Deportes de la capital riojana, que se convertirá en uno de los 12 escenarios españoles que recorrerá dentro de su gira mundial. Será un concierto sin teléfonos móviles y las entradas se pondrán a la venta el próximo 15 de marzo. En deportes, la Sociedad Deportiva Logroñés afronta este domingo en Las Gaunas un partido que le puede catapultar a la fase de ascenso. Mucho más delicada es la situación de Calahorra y Unión Deportiva Logroñés, que se verán las caras en un partido marcado por las urgencias clasificatorias. Los dos necesitan ganar para tomar algo de aire en la tabla. Victoria, por lo tanto, las espadas están en todo lo alto y va a ser un partido muy competido. Evidentemente todos tenemos claro que hay que remar mucho, que solo tenemos que mirar la clasificación para darnos cuenta de la realidad y que, bueno, pues que no hemos hecho nada. Así se ha celebrado hoy en Casa La Reina el acto institucional con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se conmemora mañana sábado 11 de marzo. La localidad riojalteña ha sido el escenario elegido este año como homenaje por el terrible atentado de ETA que en 1991 voló la casa cuartel del municipio. Casa La Reina ha sido el escenario elegido por el Ejecutivo Regional para honrar a las víctimas del terrorismo en el Día Europeo que se conmemora cada 11 de marzo. Hoy, con una jornada de antelación a la fecha oficial, el alcalde agradecía la elección de su pueblo como tributo a quienes padecieron allí mismo, en 1991, el atentado de ETA contra la Casa Cuartel. Las fotografías de aquel día todavía hoy nos sobrecogen al pensar cómo tuvieron que vivir aquellos duros momentos los guardias y sus familias. La respuesta del pueblo de Casa La Reina aquella misma noche y en el duro amanecer fue la que se espera de cualquier ser humano ante el terror. Solidaridad, cariño, ayuda y afecto. Un acto sobrio, contenido bajo un incesante viento invernal en el que la presidenta ha recordado los valores democráticos que hacen libre a una sociedad. Que somos un gran país y una sociedad fuerte, cívica, cohesionada. Somos una sociedad en la que cualquier aspiración o demanda política puede ser defendida de manera pacífica y por los cauces legales, respetando los derechos y las libertades de los demás. Y con ese espíritu, Andreu recordaba el papel de las instituciones en la protección de las víctimas del terrorismo y su memoria, como la ley de apoyo que ha desarrollado el Ejecutivo Regional. Hemos traducido la unidad política contra el terrorismo en forma de ley. Y en apoyo con recursos para las víctimas y sus familias. Así es como la democracia gana. Cuando aparcamos nuestras diferencias y nos unimos para combatir el horror y amparar a las víctimas. Así es como el terrorismo pierde.
Un minuto de silencio y un emotivo aplauso han cerrado el acto en el que se ha subrayado la unidad de todos en la defensa de la libertad y de nuestro modelo de convivencia. La Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja presenta la tercera edición de Contra el Cáncer Rioja Bike, de la mano de su padrino de honor, Carlos Coloma. Se va a celebrar del 2 al 4 de junio con una quedada de ciclistas, pero la carrera será virtual, con la posibilidad de que cada uno la realice como y cuando quiera. Contra el Cáncer Rioja Bike se celebrará del 2 al 4 de junio con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra comunidad y fomentar además los hábitos de vida saludable. Hay retos que se establece cada uno de 10, 30 o 50 kilómetros y que puede hacer en el recorrido que quiera, con quien quiera, incluso hasta en su casa en bici estática, porque es una prueba no competitiva. Es simplemente pues, para un gesto de apoyo a la lucha contra el cáncer, como gesto y como económico también, en el que también se pone de manifiesto la importancia del deporte en los hábitos de vida saludable de la población. Por tercer año consecutivo, Carlos Coloma participa en esta iniciativa que tiene como objetivo marcado recaudar 15.000 euros. A todos nos toca en mayor o menor medida la lucha contra el cáncer, así que bueno, hay que colaborar entre todos porque es algo importantísimo. El Mayoz, como veis, es súper bonito, se puede participar de toda España, no solo gente de La Rioja. El Mayoz y la inscripción son 30 euros, con lo cual yo creo que es una aportación que todo el mundo puede asumir, que además tiene de regalo un Mayoz y que todo es benéfico para la ayuda contra el cáncer. Las inscripciones están abiertas desde hoy y deben hacerse a través de la web. Tendrán un precio de 30 euros que incluyen este maillot y un dorsal identificativo. El PSOE presenta su lista para la alcaldía de Logroño, un equipo encabezado por Hermoso de Mendoza, cuya número 2 será Esmeralda Campos. En la candidatura aparece en cuarto lugar María Marrodán y sale Eva Tobías. Y por su parte, en la lista autonómica que se presenta mañana, Andreu va a contar con diferentes alcaldes como Javier García, regidor de Arnedo, o Ana Belén Martínez, de Villamediana. Pablo Hermoso de Mendoza ya cuenta con la lista de candidatos que le acompañarán en las elecciones a la alcaldía de Logroño. 27 nombres en los que la principal novedad es la irrupción de María Marrodán en el puesto número 4. A la lista también se suma el actual gerente de la ADER, Luis Alonso, en quinto lugar. Y la mano derecha del regidor será Esmeralda Campos, quien ocupa el segundo puesto en la candidatura, una lista de la que sale Eva Tobías por motivos personales y en la que destaca la posición de Jaime Caballero en un discreto undécimo lugar. A su vez, mañana se hará pública la lista autonómica del PSOE al Parlamento, en la que también se adivinan novedades. La más llamativa es esta, la presencia de destacados alcaldes socialistas como Sergio Martínez, de Torrecilla en Cameros, o Ricardo Velasco, regidor de Ventosa. También formarán parte de la lista al Parlamento Ana Belén Martínez, alcaldesa de Villamediana, y Javier García, alcalde de Arnedo, que ocupará previsiblemente un puesto destacado en la candidatura. Además, y de nuevo mediante un tuit, Concha Andreu ya anunció ayer la incorporación de Ana Victoria de Vigo, la número 2 de UGT, a una lista que conoceremos con todo detalle mañana sábado. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. El programa Pasea La Rioja ofrece 35 actividades gratuitas que se podrán disfrutar desde el 24 de marzo hasta el 24 de junio. Con 875 plazas disponibles, este programa ofrece varias rutas por Cervera del Río Alhama o pueblos del Valle de Ocón o también por el Solar de Valdeosera. Pasea La Rioja es el programa de actividades de educación ambiental al aire libre de la Red de Centros de Interpretación de la Naturaleza de La Rioja. Un programa que ofrece rutas del silencio por varias localizaciones de la comunidad con el objetivo de disfrutar de los sonidos de la naturaleza. Este programa de rutas del silencio, bueno, pues lo que viene a ser son una serie de paseos guiados para todos los públicos. En donde en cada paseo de los 8 que se van a hacer este año 2023 se intentará los visitantes, los participantes disfruten de
los sonidos de la naturaleza. En total son 35 actividades gratuitas para disfrutar de la naturaleza en nuestra comunidad. Ubicaciones como la Sierra Cebollera o el Alto Najerilla serán escenarios de estas rutas que se detallan en la web de Pasea La Rioja. Esta propuesta pretende abarcar los diferentes puntos de la geografía riojana, como son los parques naturales de Sierra Cebollera, el Parque Natural del Alto Najerilla, la Reserva Natural de los Sotos del Ebro en Alfaro, y otros enclaves como son los municipios de Aguilar del Río Alhama, Hervías, Pero Blasco y Valgañón. Una propuesta, como les digo, que pretende satisfacer las diversas inquietudes con paseos, con rutas, para conocer e interpretar nuestro patrimonio natural. Sin duda, una gran oportunidad para los amantes de la naturaleza que se realizarán desde el 24 de marzo hasta el 24 de junio. Nos quedamos ahora en Logroño para contarles cómo valoran los vecinos la limpieza de la ciudad. Y su nota es alta. Notable es la calificación que se da al servicio que presta el Ayuntamiento de la capital, aunque también se destaca que quedan asignaturas pendientes y no son pocas. Aquí se incluye acabar con las actitudes incívicas. El Ayuntamiento de Logroño ha querido preguntar a los logroñeses por la limpieza de la ciudad y la nota no ha sido mala. Se ha valorado con un notable el servicio que presta el consistorio. Aún así, se insiste en que siempre se puede mejorar, incluido la parte que le toca a la ciudadanía. Queremos incidir en que para que la ciudad esté limpia, además de que la UTE Logroño Limpio haga su servicio, que lo hace bien, pero también es necesario que los ciudadanos colaboremos en ello. Tenemos que procurar que Logroño sea un apéndice de nuestra casa y lo mismo que hacemos en nuestra casa, hacerlo también en la calle, ¿no? Incluso con las colillas de cigarrillos, diría yo, la costumbre de tirarlos al suelo cuando hay papeleras con ceniceros o se puede apagar y esperar a tener una papelera para echarlo, ¿no? Colillas en el suelo, depósito de voluminosos en las vías urbanas, conductas incívicas de personas tenedoras de perros o los botellones son aún problemas que se podrían mejorar. Que Logroño es una continuación de nuestra casa. No creo que nadie deje la bolsa tirada con los residuos en el suelo de su casa, ¿no? Contenedores hay suficientes en la ciudad, hay papeleras suficientes, se trata un poco de concienciación ciudadana. La encuesta se realizó sobre 400 personas y también se contó con la opinión de 50 visitantes de paso por la ciudad. No hay que negar que todo el mundo esperábamos una clasificación mejor, pero que ahora por circunstancias se ha tenido que cambiar el objetivo y evidentemente es nuestro rival directo, porque es el próximo que viene. Si viniese el Eldense te diría lo mismo, ¿eh? Es una pena que juguemos dos equipos riojanos este partido en esta situación. Ojalá lo pudiésemos haber jugado en una situación menos dramática para los dos. Pero bueno, es lo que hay y la planilla ya sabemos lo que es. Es un campo muy difícil, independientemente de la situación clasificatoria, que además estamos parejos, pero es un campo muy difícil para cualquier rival. Los dos equipos llegan al derbi en un momento más que delicado. Calahorra y Unión Deportiva Logroñés se verán las caras este domingo en la planilla. Choque entre dos conjuntos más que necesitados. En el partido de la primera vuelta, ambos equipos empataron a cero en las Gaunas y ahora se vuelven a encontrar con la necesidad de sumar los tres puntos en juego. El Calahorra abandonó la pasada jornada la última plaza tras la victoria en Lezama, pero sigue a 8 puntos de la salvación. Mientras la UDL volvió a ganar, no lo hacía desde octubre. La permanencia está ahora a 5 puntos. Ambos equipos llegan al partido de mañana con una gran fuerza anímica. Llegan después de ganar y ahora tendrán que poner sobre el césped de la planilla sus argumentos futbolísticos para llevarse la victoria. El partido dará comienzo a las 4 de la tarde y se espera un ambiente espectacular con numerosa presencia de seguidores de la Unión Deportiva Logroñés. A poner todo lo que tengamos para tratar de sacar el partido adelante, ¿no? No estamos en disposición de elegir, para nosotros son todos finales, intuyo que para ellos casi también, ahora por diferente objetivo al que tenían hace 3 o 4 meses, pero el que hay, al final la clasificación te ubica donde eres capaz de, digamos, de tú estar por lo que eres capaz de hacer. Nosotros nos queda mucho por remar. Vamos
día a día, partido a partido, como he dicho antes, tener argumentos suficientes, generar argumentos suficientes durante la semana, poder competir y a partir de ahí competir el partido lo mejor posible y claro que vamos a buscar el triunfo porque todo lo que sean puntos nos va a acercar al objetivo. Y si el partido en la planilla dará comienzo el domingo a las 4 de la tarde, a las 12 del mediodía será el turno de la Sociedad Deportiva Logroñés. Los de Raúl Llona vuelven a las gaunas para enfrentarse al filial del Athletic de Bilbao. Un partido que puede catapultar a los logroñeses a la fase de ascenso. En estos momentos solo 2 puntos separan a los de Llona de la quinta posición de la tabla. Una victoria que sobre el papel se presenta asumible, ya que los bilbaínos llegan prácticamente desahuciados y los riojanos han hecho de las gaunas un auténtico fortín. Yo no espero un partido sencillo ni una victoria sencilla. Espero una victoria, pero una victoria trabajada, una victoria en base a lo que nosotros somos y sabiendo que desde el minuto uno vamos a tener que, bueno, pues que trabajarlo, ¿no? Y claro, y al hilo de la pregunta de lo que me decías, la euforia, pues bueno, es que quiero volver a situar a todo el mundo de que nosotros somos la Sociedad Deportiva Logroñés, que lo que queremos es conseguir la permanencia como objetivo prioritario y es verdad que estamos cerca, no vamos a negarlo, pero que no se ha conseguido, que no se ha conseguido y tenemos muchos ejemplos en el fútbol español de, bueno, pues de situaciones inverosímiles, que puede pasar y no quiero desgastarme en nada que no sea poder conseguir los 3 puntos contra el Bilbao Athletic en el siguiente partido que tenemos. Y puesto que estamos a las puertas del fin de semana, les queremos invitar al Trail Peña y Sasa de Arnedo que tendrá lugar este próximo domingo. Una prueba de nuevo exigente que contará con más de 500.000 de participantes entre las 3 distancias que ofrece. Además, este año contará con la presencia de una corredora internacional. ¡3! Este domingo llega la segunda prueba del circuito riojano de trail, una cita que tendrá en Arnedo su punto neurálgico y que contará con 3 pruebas, una carrera de 30 kilómetros, otra de 16 y una marcha senderista. Una prueba que ya en su primera edición tuvo una gran participación, ahora estamos en torno a los 530 participantes entre todas las disciplinas. Es la segunda prueba del circuito riojano de trail, la Rioja Mountain Race Chiruca Experience. Y bueno, se van a empezar a dar ya las clasificaciones, porque ya se ha puntuado la segunda prueba la primera prueba del circuito y con esta segunda, pues ya podremos poner las clasificaciones del circuito en la web. Las inscripciones ahora mismo se cierran, están cerradas con esos participantes. Nos vuelven a visitar numerosos participantes de otras provincias y bueno, cabe destacar que en este trail de Isasa correrá una corredora internacional, participará de Suecia, Katinka Neiber, y que bueno, que estamos muy ilusionados porque va a ser la primera vez que tenemos corredores internacionales en el circuito. Este trail Peña y Sasa de Arnedo será puntuable para todos aquellos corredores que están buscando un hueco en la selección riojana de este deporte que representará a nuestra tierra en Córdoba el próximo mes de abril. Hey Google. El teatro y la música son los grandes protagonistas de la agenda cultural riojana este fin de semana. Obras como Lectura Fácil y Paura se representan en el Teatro Bretón de Logroño y Rioja Forum recibe a la cantante alemana Ute Lemper, que llega a la capital riojana con su nuevo repertorio titulado Canciones de Medianoche. Y además, artistas como Silvia Marsó o Rita Barber estarán en Voces de la Lengua. Voces de la Lengua acoge este fin de semana a la actriz Silvia Marsó
y a la cantante Rita Barber, entre otras. Marceau pondrá voz a canciones y poemas de mujeres que dejaron huella en la cultura iberoamericana y que han inspirado a la barcelonesa a lo largo de su trayectoria. Por su parte, Rita Barber cantará a la mujer empoderada, acompañada por los teclados de Germán Barrio. Passa enrere i passa en van, cercador de poca fama. Mañana a las 8 de la tarde, Lectura Fácil se representa en el Teatro Bretón de Logroño. Cuenta la historia de cuatro mujeres sometidas a tutela por los servicios públicos de bienestar. Una de ellas escapa y una jueza la persigue. Es una historia intensamente cómica y trágica, donde el cuerpo es el centro de todo. Y también mañana, Ute Lemper llega al Rioja Forum. La cantante y actriz alemana ofrecerá un repertorio titulado Canciones de Medianoche, compuesto por 15 temas que, como ella misma explica, nacen desde un corazón roto. Want to buy some illusion. Y para cerrar el fin de semana, el domingo, Paura llega al Teatro Bretón de Logroño. Un espectáculo de humor para todos los públicos, con música en directo que se sumerge en el mundo de la comedia para abordar el tema del miedo. Oye, es que no puedo hacer nada. Bob Dylan, una auténtica leyenda de la música, actuará en Logroño el próximo 21 de junio. Hace escala en la capital riojana con su nueva gira mundial y el concierto tendrá lugar en el Palacio de los Deportes de La Rioja y las entradas saldrán a la venta el próximo miércoles 15 de marzo. Se podrán adquirir a partir de las 10 de la mañana a través de las páginas bobdylan.com y riffmusic.es. Sin duda, una gran noticia para todos los amantes de este genio de 81 años. Pues con ese nombre propio, sin duda, una de las noticias de la jornada. Ponemos hoy punto final al relato informativo de la actualidad riojana en este viernes 10 de marzo de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.